Antena Noticias, servicio informativo con la actualidad del día. Definitivamente en el mes de mayo se iniciará la construcción de los 67 kilómetros de la carretera Ticaco-Candarave, que se ejecutará en 4 frentes para concluir la obra antes de fin de año. Así lo señaló el gerente de infraestructura, Ediñaca Bailón. Debemos nosotros iniciar el primer día hábil del mes de mayo. En cuanto al costo de inversión, este proyecto está bordeando los 114 millones de soles, en una longitud de 66.5 kilómetros de tramo de carretera. De otra parte, se informó que en los próximos días se obtendrá la certificación ambiental, luego de aprobarse el estudio de impacto ambiental, manifestó la gerente de Recursos Naturales, Edith Campos. La certificación ambiental de la carretera, el tramo Ticaco-Candarave, está siendo ya revisado en la última etapa para posteriormente su finalización con la certificación ambiental. Esto ha sido un trabajo que se ha tenido ya desde, obviamente, el inicio, ¿no?, de los estudios de factibilidad, puesto que esto tiene que ir acompañado de manera, ¿no? Entonces, esto ya está avanzado, en los próximos días se está dando la certificación ambiental para lo relacionado al estudio. Sin embargo, personal técnico y maquinaria se desplazará hasta la zona para ejecutar trabajos preliminares, como es realizar trazados en la carretera, reconocimiento del terreno para instalar campamentos, entre otros. Usted tiene derecho a saber la verdad, y la verdad está en los hechos. Antena Noticias. Respecto a la ejecución del programa regional de vivienda que impulsa el gobierno regional de Tacna, el director regional de vivienda, Guillermo Jiménez, señaló que se viene trabajando de una manera ordenada, cumpliendo con los procedimientos de acuerdo a ley. Los obstáculos que se pretenden poner en el desarrollo de este programa afectan directamente a las familias tacneñas que necesitan un techo donde vivir. Por ello, señaló que se viene trabajando de una manera ordenada, cumpliendo con los procedimientos de acuerdo a ley. Lo que queremos nosotros es explicar a la población cuál es el trabajo que estamos desarrollando acá en la región. Ustedes han visto que hay un trabajo importante acá de profesionales jóvenes de la dirección, en todo lo que es vivienda multifamiliar. Los obstáculos que se pretenden poner en el desarrollo de este programa afectan directamente a las familias tacneñas que necesitan un techo donde vivir. Por ello, el gobierno regional es cuidadoso de todo el proceso, expresó el funcionario. No te conseguimos el módulo base. Es un trabajo intenso que se está desarrollando todo en beneficio de la población. O sea, nosotros estamos trabajando. Nosotros ya hemos hecho un primer sorteo de 300 módulos básicos ubicados en Bohemia también, en un terreno que está totalmente sano. Por otra parte, señaló que se reunirá con los beneficiarios del primer sorteo de módulos básicos de vivienda para coordinar acciones para la pronta adjudicación de los terrenos. Finalizó. Usted tiene derecho a saber la verdad, y la verdad está en los hechos. Antena Noticias. Con la presencia de la directora ejecutiva de INABIF, Nancy Tolentino, y funcionarios del gobierno regional de Tacna, se inauguró la moderna infraestructura del Centro Integral de Desarrollo de la Familia Los Cabitos. Muy afectuosamente doy mi público reconocimiento por haber, uno, dado inicio a este proyecto que hoy, este gobierno actual, celebramos en la entrega de estas mejoras, de estas instalaciones de este tipo. Solamente articulando esfuerzos podemos lograr estos resultados como el que hoy nos conmemora hoy en Tacna. La inversión ha sido de más de 2 millones de soles, ha durado más de un año la construcción, las mejoras de estas instalaciones, y yo creo que el gobierno regional se ha puesto la camiseta de invertir en esta inversión social que tiene muchos más réditos que cualquier otro. La ejecución de la obra demandó una inversión de más de 2 millones de soles. Además de la construcción de ambientes amplios y cómodos, también se implementó con mobiliario y máquinas de coser para el taller de confección textil. Todos los ambientes, como ustedes han podido ver, los talleres, las máquinas son nuevas, eso también es parte del proyecto, la implementación con maquinarias. También ha habido mobiliarios, sencillas, mesas. El centro Los Cabitos atiende a más de 380 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores de escasos recursos económicos,
quienes consideran el centro como un segundo hogar, donde reciben alimentación, educación y orientación por parte de los maestros. Antena Noticias, lo más relevante de la región Tacna. Antena Noticias.